trabajar esto un poco, ¿eh? Saludamos a Jesús Tormo, hoy de nuevo acompaña a los trabajadores y trabajadoras de FCC aquí en este segundo día de manifestación en el que están pidiendo por sus derechos como representante sindical de UGT de la empresa. Jesús, buen día, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Pues la verdad es que estamos en una situación un poco lamentable, ¿no? En el día de hoy están saliendo a los servicios mínimos, allá se produjo un acercamiento para que la empresa revisara lo que inicialmente había, porque considerábamos que había algunos servicios que estaban sobredimensionados. La empresa se comprometió también a hacer una revisión y no ha habido ningún tipo de problema. Hoy nos hemos encontrado con la lamentable sorpresa de que la empresa ha abierto expedientes disciplinarios a los miembros del comité de huelga y a los trabajadoras y trabajadoras que estuvieron de servicios mínimos el día primero, porque no salieron a trabajar. Lógicamente hubo protestas y al final no salieron los servicios mínimos. Yo creo que de lo que se debe hacer en vez de abrir expedientes es sentarse y negociar, que es lo que ayer reclamábamos, lo que reclamábamos el día 29 en el CERCLA, lo que reclamábamos el día 16 o 18 cuando convocábamos la huelga, y es lo que la empresa no ha hecho. La noticia positiva del día de hoy es de que parece ser que la empresa ha accedido a reunirse con el ayuntamiento. Entonces esperamos que de esta reunión salga algo positivo, porque si no las movilizaciones irán creciendo en intensidad y es totalmente lamentable. Nosotros pedimos disculpas a los ciudadanos de Almonte, de Matalascañas, del Rocío, por cómo está la situación y cómo está quedando, pero no es responsabilidad ni es culpa de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa. Es culpa de la empresa que está incumpliendo el convenio colectivo, es culpa de la empresa que no ha pagado todavía a día de hoy la nómina ni pagó los anticipos, que es lo que provocó en gran medida la huelga, y ya lo que queremos es ir exigiendo también que el convenio colectivo, que está pendiente de negociarse desde el año 2020, que iniciamos las negociaciones, pues efectivamente llegue a buen puerto. Y para esto tiene que haber buena voluntad por parte de la empresa y tiene que haber buena voluntad por los responsables, lógicamente, del servicio, que en este caso es el ayuntamiento, que es el propietario del servicio. Que en un momento determinado salió una contrata a un precio que probablemente no era el que correspondía según los costos de la empresa, los costos que tiene el servicio. Pero vamos, el servicio, con lo que pagan los ciudadanos, está claro y evidente que se puede sostener, y las condiciones laborales de los trabajadores que hemos venido manteniendo y hemos venido teniendo desde antes de que viniera Fomento, efectivamente se pueden cumplir porque los ciudadanos sí lo pagan. Luego está lo que de esa parte que pagan los ciudadanos de los tres núcleos poblacionales en materia de RSU, en materia de recogida de basura, que sirve también para la limpieza viaria, aunque la limpieza viaria va por otro tema presupuestario, pero lo que está claro es que solamente con el servicio de RSU es más que suficiente para que los trabajadores y las trabajadoras de Fomento no estén en la situación tan lamentable en la que están. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que corregir? Pues tendrán que corregir lo que tengan que corregir del pliego por parte del ayuntamiento, y la empresa lo que tiene que hacer es cumplir
sus compromisos con los trabajadores, porque lo mismo que firmó un contrato en unas condiciones, cada parte de ese contrato tiene que cumplir con lo suyo. Y los trabajadores están cumpliendo con sus obligaciones y, por tanto, la empresa tiene que cumplir sus obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Que eso es lo primero que tiene que hacer. Hoy es día 2 y aún no han cobrado. Todavía no se ha producido el cobro. Por eso digo que estamos en una situación totalmente lamentable. Y por eso veníamos exigiendo que, por favor, que se sentaran a negociar y que esta situación no se repitiera. Los trabajadores y las trabajadoras, como ya vengo diciendo en otras ocasiones, lo que no pueden es estar todos los meses pensando si van a cobrar o no van a cobrar. Es decir, esto se tiene que acabar. Los trabajadores no pueden hacer su vida en función del interés de otro o de lo que pase con otro. Los trabajadores y las trabajadoras necesitan saber y necesitan tener la seguridad de que a fin de mes van a cobrar su sueldo, que para eso es para lo que trabajan. Y no estar cada mes pensando y con el miedo de si voy a cobrar o no voy a cobrar. Porque así no se puede establecer un ritmo de vida, ni se puede establecer para la familia a nivel familiar, no se puede establecer ningún plan de pago, ni ningún tipo de compra, ni se puede hacer nada porque no sabemos si vamos a poder pagar. Coño, que a día de hoy hay gente que no tiene para comer, que ayer decía un compañero que habían tenido que ir a Caritas a pedir porque efectivamente después de haber trabajado un mes todavía no me habían cobrado. Y es totalmente lamentable lo que está ocurriendo. Así que nosotros exigimos que la empresa se sienta a negociar y a dialogar y que esto se termine. Y lo primero que tienen que hacer es pagar. Y luego ya hablaremos de los expedientes disciplinarios. Luego ya hablaremos de los expedientes disciplinarios y a ver por qué se producen. Porque los trabajadores y las trabajadoras lo que están es exigiendo sus derechos. Si la empresa hubiera cumplido, no hubiera ocurrido nada. Por lo tanto, la responsabilidad máxima de lo que está ocurriendo es de Fomento, Construcciones y Contratas. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que queremos es que se sienten a negociar y que esto se termine ya cuanto antes. Porque si no, vamos a ir acrecentando, claro. La huelga ahora mismo la tenéis indefinida hasta que esto se solucione, ¿verdad? Sí, pero que hay otras medidas de presión que las vamos a ir utilizando si esto no se resuelve. Y ya está, y esto es lo que hay. Pues muchísimas gracias y ojalá se os solucione. Y eso, pues pedir disculpas nuevamente a la ciudadanía por lo que está ocurriendo, pero que sean comprensivos, que nos apoyen en nuestras reivindicaciones y que exijan a las partes, igual que estamos haciendo nosotros, que las cosas se solucionen.